El portatumba de Calus está frente a la cámara de visión una vez más. Todas sus formas se levantan alrededor de una masa brillante de metal y aprehensión, la corona, así se llama. Menos tripulantes asisten a esta comunión después de tantos intentos fallidos. Gilly y yo estamos por encima de una multitud de carcasas que castañean. Desde ellos salen enchufes y cables hacia la carne de un desdeñado inmovilizado por éter bajo una horrible corona. El oro del Castellum está lleno de manchas que provienen de una especie de liquen que se abrió camino en los preciosos adornos metálicos desde el último intento de comunión. Pensé que el oro no manchaba, le digo a Gilly. Es una expresión de pureza, ¿no? ¿Como la luz? Refunfuño. Gilly se fija en la corona, en la ventana de visualización y en la profundidad más allá. Bato toma el lugar junto a mí y se apoya contra la barandilla. ¿Todos los guardianes están gobernados por la incertidumbre? Los consejeros se acercan a la corona. Bato, en mi experiencia, las personas que están demasiado seguras de sí mismas tienden a morir. Los consejeros ponen sus manos sobre la corona. Y de repente, soy muy consciente de la quietud de esta sala. Nuestra inclinación. Bato alza la voz debido al castañeo cada vez más intenso. Tu espectro le habla a los desdeñados, tanto como es posible. No, solo creo que es curioso. Busca un ángulo, algo que podamos usar. ¿No es cierto, Gilly? Pregunto para tratar de ocultar mis sospechas. Gilgamesh no dice nada. Tiene el iris congelado viendo hacia adelante. La solapa de visión completa la retracción. La velocidad se eleva hacia la anomalía, lo que desgarra la realidad circundante. El sonido de la febril risa múltiple de Calus ahoga los gemidos de clemencia del casco. Esta vez es diferente. No es un paso. Es un muro. Nos estrellamos duro. Pero no todos a la vez. Es un impacto constante, siempre abajo. Las bandas cósmicas se doblan a nuestro alrededor y se obturan por la atracción de las delgadas agujas brillantes de relevancia decreciente. Obliteración periférica inyectada y agotada. El espacio entre cada aguja de luz se expande hasta que es... La transición es como una membrana renuente, una profundidad de almas congeladas que se lamentan. El hielo se muele contra sí mismo en la barrera eclíptica entre forma y expresión. Cruzamos. Sin sol. A la deriva en corrientes vacías sin dirección. ¿Dónde está el emperador?